Ministerio del Interior. De los centros carcelarios que tenemos nosotros aquí, la penitenciaría, la regional, nosotros vamos a colaborar con el sistema de control. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer un nuevo proceso que lo está establecido, pero va a ser mejorado. ¿Cuál es el mejoramiento? Es de que el nivel de control que va a ejercer los jefes de distrito, en este caso jefe de distrito Pascuales y jefe de distrito Florida, van a intervenir en nuestro personal policial. Vamos a hacer la intervención en los parqueaderos de la penitenciaría, en este caso que son vehículos de nuestros miembros policiales, y con ello vamos a ir mejorando. Ya está dispuesto eso por el escalón superior, de que el GIR va a hacerse cargo de una instancia dentro de la regional. El GOE sé que va a la ciudad regional de Cuenca, y el GEMA ya está a cargo de la regional de La Tacunga. Las unidades especiales tienen los seres humanos que están capacitados y con educación y pertenencia vienen a tener una responsabilidad macro, que es evitar la problemática de corrupción que existe en los seres humanos de todo el mundo. Esa es la filosofía, de que vayan los hombres de las unidades especiales para poder hacer un trabajo integral dentro de estas secciones. ¿Qué quiere decir esto? Es de que nuestras unidades especiales van a tener la responsabilidad de manejar la custodia de seres humanos que están privados de su libertad, pero que son seres humanos que tienen que ser visualizados de una manera diferente en el tema de la problemática de violencia criminal que tienen ellos. Ministerio del Interior.